Hoy nos vamos para Mexicali con el bar Conacay. Y es que cuenta la leyenda que tres amigos el 1 de noviembre se pusieron de acuerdo para salir esa noche y después al otro día, como era de costumbre, visitar el panteón de su mamá y familiares en el Día de los Muertos. Sin embargo, solamente dos de ellos salieron a un bar, porque el otro dijo, yo me voy para casa, los veo mañana. De camino a la casa, vio el bar recién abierto Conacay y decidió bajarse. Al entrar, se sentó en la barra y el bartender le dijo, estamos por cerrar. Entonces se apresuró a beber un trago y en eso la señora que estaba al lado de él se puso a conversar con él mientras terminaban los tragos. Al día siguiente, llegó un poquito tarde al cementerio y al todos preguntarle el motivo de su tardanza, él les contestó pues que había ido al bar Conacay y sus amigos se sorprendieron porque no sabían del lugar. So les dijo, sí, el que está entre la Avenida México y la López Mateo. Y ellos le dijeron, pero es que ese lugar lleva años cerrado. So luego que salieron del panteón, el joven los llevó y cuando llegaron, la puerta de entrada estaba abierta. A lo que el hombre pues decidió entrar y el lugar estaba en ruinas. Y allí como que quedó en shock porque estaban hasta los vasos que él usó la noche anterior y también el dinero. Entonces allí recordó lo que siempre le dijo su madre. El 2 de noviembre los muertos visitan a los vivos.